Buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela de Derecho Manuel José de Rojas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hablarles del tema denominado el Derecho Penal Internacional y la Corte Penal Internacional. El Derecho Penal Internacional es la rama del derecho que define los crímenes internacionales y regula el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de los casos en que los individuos incurren en responsabilidad internacional, imponiendo las sanciones que correspondan. El surgimiento de esta rama constituye, sin lugar a dudas, una importante evolución respecto del derecho internacional clásico, que era eminentemente interestatal y no consideraba al individuo como sujeto de derecho internacional. En la doctrina se manejó en algunas ocasiones que el individuo no podría ser considerado sujeto del derecho internacional, sino únicamente el Estado. Con la evolución del derecho internacional, ahora sí, al individuo, persona física, se le dota de subjetividad y se le considera como sujeto del derecho internacional, por lo tanto responsable de los actos contrarios al derecho internacional y por ello puede ser sancionado. Ahora bien, dentro del derecho penal internacional es especialmente relevante la existencia de la Corte Penal Internacional, el primer Tribunal de Justicia Internacional Permanente, creado en 1998 y con sede en La Haya, tema que más adelante abordaré en este desarrollo. Primeramente, manejaré algunos antecedentes del derecho penal internacional. Uno de estos antecedentes lo encontramos al término de la Primera Guerra Mundial. En efecto, después de esta guerra se plantea la creación de un auténtico Tribunal Penal Internacional que juzgaría a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto. Así lo previó el Tratado de Versalles de 1919 para juzgar al emperador Guillermo II de Alemania. Pero los Países Bajos, Holanda concretamente, le ofrecieron asilo al emperador, lo que frustró la iniciativa. Concluida la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas acordaron, tomando como base la Carta de Londres, la constitución de un tribunal que juzgaría no solo crímenes de guerra, sino también los crímenes contra la humanidad cometidos bajo el régimen nazi. Es así como se da lugar a la creación de los juicios de Núremberg, que comenzaron el 20 de noviembre de 1945, y en los que se dictó sentencia el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946. También se creó un tribunal similar para los crímenes de guerra japoneses, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que funcionó entre 1946 y 1948. La idea del derecho penal internacional se reactivó en la última década del siglo XX. En efecto, en 1993, como consecuencia de las violaciones de derechos durante la guerra en Yugoslavia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó la creación de un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En 1994, el genocidio en Ruanda provocó que se aprobara también la constitución del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Estamos viendo que se crearon una serie de tribunales ad hoc especiales para juzgar a todos estos individuos que cometieron delitos violentando los derechos humanos durante estos conflictos. En la actualidad, el tribunal más importante dentro de este ámbito es la Corte Penal Internacional. Pero existen además otros tribunales creados específicamente, algunos con un carácter exclusivamente internacional, como es el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o el Tribunal Internacional para Ruanda. Otros son híbridos y están compuestos por jueces tanto nacionales como internacionales. En el caso de la Cámara Extraordinaria de las Cortes de Camboya, que investiga los crímenes en Kampuchea Democrática, o es el caso del Tribunal Especial para Sierra Leona, encargado de enjuiciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. La propuesta o las propuestas para crear tribunales internacionales encargados de establecer la responsabilidad penal de individuos por la comisión de determinados delitos contra los derechos humanos han sido de diferente tipo. Por ejemplo, los juicios seguidos ante los tribunales de Núremberg y Tokio
constituyeron el inicio de la aplicación del principio de responsabilidad penal individual por tales actos. Sin embargo, es a partir de la constitución del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Ruanda, así como con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en donde se establecieron las bases de un sistema penal internacional con órganos jurisdiccionales encargados de investigar y determinar la responsabilidad penal individual por la Comisión de Crímenes contra los Derechos Humanos. Dentro de las características que encontramos de estos tribunales, bueno, en primer lugar decimos que son tribunales internacionales creados por un órgano internacional de acuerdo a procedimientos de derecho internacional público. En el caso de los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, su creación obedeció a una decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de la Corte Penal Internacional, su estatuto fue aprobado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, celebrado en Roma en 1998. Son tribunales que juzgan individuos. En este sentido, solo tienen competencia para conocer casos en los que se deba determinar la responsabilidad individual de los sujetos que han participado dentro de los contextos de violencia que se desarrollaron en la ex Yugoslavia o en Ruanda, o bien que incurran en alguno de los delitos previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son asimismo tribunales con competencia para determinar la responsabilidad penal de los individuos sometidos a su jurisdicción, imponiendo la pena privativa de libertad respectiva, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y la situación personal del acusado. Son tribunales independientes, es decir, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no están subordinados ante los órganos o asambleas que decidieron su creación o aprobaron su estatuto. Son tribunales colegiados porque están integrados por varios magistrados provenientes de diferentes regiones del mundo. Ahora bien, en cuanto al Estatuto de Roma y el Tribunal Penal Internacional, sabemos que el Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional y que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Durante la conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de este. Sin embargo, tanto Israel como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el tratado. Es conveniente destacar que no obstante la experiencia internacional en suscripción de tratados multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia, 60 países. El estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002. Ahora bien, podremos manejar algunos antecedentes de la Corte Penal Internacional y el primero de ellos es el relativo a los juicios de Núremberg. Estos juicios de Núremberg fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen de Adolfo Hitler en los diferentes crímenes y abusos a partir del 1 de septiembre de 1939. La tipificación de los crímenes y abusos realizada por los tribunales y los fundamentos de su constitución representaron un avance jurídico que sería aprovechado posteriormente por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica en materia internacional y que hablara sobre la guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es así como para la creación del Tribunal Penal Internacional de 1998 se toman en consideración todos estos avances que se proporcionaron en los juicios de Núremberg. Desde entonces, los delitos cometidos por individuos de una nación a lo largo y ancho de varios países podrían ser juzgados internacionalmente por el conjunto de los países afectados, como fue precisamente en la formación del Tribunal de Núremberg. En cuanto a los delitos que conoció este tribunal, pues encontramos los crímenes de guerra,
consistentes en la existencia de asesinatos, torturas y violaciones contrarios a las leyes de la guerra. Crímenes contra la humanidad cuando se enfrentaba el exterminio y la muerte en masa, el genocidio cuando se daba muerte a todo un grupo étnico determinado, o bien la guerra de agresión sobre la base de una premeditación para alterar la paz internacional. El conjunto de procedimientos llevados a cabo tanto en Núremberg como en Tokio significaron el establecimiento de reglas básicas de persecución de criminales de guerra y la determinación de tales delitos. El principal legado de estos tribunales internacionales Tokio y Núremberg es la Corte Penal Internacional, y que cuenta como base de sus reglas de procedimiento los estatutos de los tribunales de Núremberg, Tokio, ex Yugoslavia y Ruanda. Fue de vital importancia también para la Corte Penal Internacional la participación de estas convenciones: la Convención contra el Genocidio de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977. Así vemos entonces que la Corte Penal Internacional, también llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros y el delito de agresión, entre otros. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Dentro de las características del Tribunal Penal Internacional, en la parte novena de su estatuto, trata de la cooperación internacional y de la asistencia judicial. Los artículos 86 a 101 están dedicados a definir las facultades y procedimientos de asistencia que pueden ser utilizados por la Corte Penal Internacional a través de sus diferentes órganos e instancias. En lo esencial, es importante señalar que la Corte Penal Internacional puede desarrollar actos de asistencia activa y pasiva. Puede, por tanto, actuar como ente requirente o requerido. Entre las principales medidas de asistencia que contempla el Estatuto se encuentran las siguientes: ubicación y detención de personas, entrega de personas detenidas, identificación de personas y objetos, actuación y presentación de pruebas, interrogatorio de personas, notificación de documentos, comparecencia voluntaria de peritos y testigos, traslado provisional de personas detenidas, realización de inspecciones oculares, exhumación y examen de cadáveres y fosas comunes, allanamientos y decomisos, transmisión de registros y documentos incluso oficiales, protección de víctimas y testigos, preservación de pruebas, identificación e inmovilización de productos del crimen, incautación y congelamiento de bienes derivados del producto del crimen para su posterior decomiso, y cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido o idóneo para la investigación o el juzgamiento. Con relación a los Estados parte, el Estatuto de Roma les obliga a brindar la más amplia y oportuna asistencia judicial a la Corte Penal Internacional. El artículo 86 precisa además que la cooperación puede ser demandada para cualquier etapa procesal, esto es, puede requerirse durante la fase de investigación o para efectos del juicio. La única exigencia al respecto es que los hechos punibles que motivan la solicitud de asistencia sean de competencia de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, la Corte conoce de los siguientes delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión no definido dentro del Estatuto. Es de destacar que la concurrencia de otras solicitudes de cooperación que podrían presentarse a un mismo Estado donde se tramita un pedido de asistencia requerido por la Corte Penal Internacional deben resolverse dando, en lo posible, preeminencia a la solicitud del órgano jurisdiccional internacional. Por ello, es importante señalar que para dar cumplimiento con esa obligación de asistencia general
y preeminente, los estados deben de adaptar y fortalecer sus sistemas legales internos para viabilizar con eficacia y eficiencia los procedimientos de asistencia que ejercite la Corte Penal Internacional. Cabe agregar que por principio de independencia de la Corte y para garantizar su imparcialidad política, la Asamblea de Estados Parte no es un órgano de la Corte Penal Internacional. La Corte cuenta con tres órganos, las salas, la Fiscalía y la Secretaría. Las salas cuentan con un presidente y dos vicepresidentes, y los 18 jueces que integran la sala son elegidos por la Asamblea de Estados Parte. En cuanto a su funcionamiento, la Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o Estado. Sin embargo, esto no es obstáculo para que en cumplimiento de su deber cuente con la colaboración de los poderes públicos de cada país. También la Corte Penal Internacional en su estatuto establece una serie de principios aplicables. Estos principios son determinantes como tribunal especial. Por ejemplo, tiene el principio de complementariedad. La Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Existe también el principio nullum crimen sine lege, que significa que el delito debe de estar definido al momento de la comisión y que sea competencia de la Corte. Un condenado por la Corte solo puede ser sancionado como ordena el estatuto. Existe también la irretroactividad ratio en persona. Nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del estatuto. Responsabilidad penal individual. No serán objeto de la pretensión punitiva las personas jurídicas, salvo como hecho agravante por asociación ilícita. La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del presunto crimen. Improcedencia del cargo oficial. Todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado. Responsabilidad por el cargo, imprescriptibilidad y también existe responsabilidad por cumplimiento de cargo. No es una eximiente de responsabilidad penal. En cuanto a la investigación y el enjuiciamiento, bien, la investigación de los hechos que fueren constitutivos de delito se pueden iniciar por tres formas. Por remisión de un Estado parte a la Corte de una situación particular, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de oficio por el fiscal de la Corte. Una vez que el fiscal maneje estos antecedentes, decide o archivarlos o presentar una acusación que es revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares, que revisa los antecedentes hechos valer por el fiscal, y si es procedente, se acepta la acusación que pasa a ser conocida por la Cámara de Primera Instancia, donde se realiza el juicio. Una vez absuelto o condenado el individuo acusado, tanto el fiscal como el condenado, en su caso, pueden apelar ante la Cámara de Apelaciones. En cuanto a las penas y su cumplimiento, las penas que se derivan de la sentencia pueden ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años o, por la gravedad de los crímenes, cadena perpetua, además de una multa y el decomiso de las especies que sean propiedad del condenado. El cumplimiento de la pena puede ser llevado a cabo en el país sede de la Corte Penal Internacional, es decir, en Holanda, o en otro de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países. Ahora sí, regresando al caso que les comentaba respecto de Estados Unidos, que es un caso muy especial, bueno, recordemos que Estados Unidos sí firmó el estatuto, pero no lo ratificó. Es un caso muy particular el de los Estados Unidos, y muy polémico, ya que el 2 de agosto de 2002, el Congreso de ese país aprobó la Ley para la Protección del Personal de los Servicios Exteriores Norteamericanos, con el claro objetivo de debilitar a la Corte. Esta ley prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses, incluidos los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la asistencia a la Corte. En consecuencia, se prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte y se prohíbe a los agentes del tribunal
llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos. La ley también prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte en la Corte. Además, se autoriza al presidente de los Estados Unidos a utilizar todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier personal estadounidense o aliado, detenido o encarcelado en nombre de o a solicitud de la Corte Penal Internacional. Como puede verse, es un país que no respeta los derechos humanos y boicotea aquellos organismos internacionales que tratan de hacer que estos derechos humanos sean respetados. Por otra parte, en cuanto a los casos que ha conocido la Corte, al principio fueron situaciones de crímenes internacionales dados en la República Democrática del Congo, en Uganda, la República Centroafricana y Sudán, remitidos a propuesta de países y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el caso del Darfur sudanés. En conclusión, se trata entonces del primer organismo judicial internacional de carácter permanente, encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional. El Estatuto de la Corte está compuesto por 122 países desde el 1 de mayo de 2013. Está integrada por 18 magistrados elegidos 9 años por la Asamblea de los Estados Parte y tiene 700 funcionarios provenientes de aproximadamente 90 estados. Se manejan 6 idiomas oficiales como el árabe, el chino, el español, francés, inglés y ruso. Se manejan 2 idiomas de trabajo, el francés, el inglés, y lo repito, su sede se encuentra en La Haya, Holanda o Países Bajos. Voy a agregar que si bien la firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional fue un acto postrero del gobierno de Ernesto Zedillo, México firmó el Estatuto de la Corte Penal el 7 de septiembre de 2000. Su aprobación por parte del Senado y después su ratificación fue resultado de un proceso de varios años que se inició en 2001, en medio de un ambiente polémico y terminó el 21 de junio de 2005 con su aprobación por parte de esa Cámara del Congreso. Finalmente, y después del análisis de varios proyectos e inclusive de varios modelos de recepción del Estatuto en Derecho Comparado, el legislativo se inclinó por la fórmula de agregar al artículo 21 de la Constitución, que se refiere a la competencia sobre la imposición de penas, un párrafo en el que se estipula que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto sería motivo de una amplia discusión por parte de los constitucionalistas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.